El 3 de abril de 2016 se estrenó en pantallas estadounidenses la serie The Story of God with Morgan Freeman por la cadena National Geographic. Luego de 2 temporadas al aire, el show regresa con 6 nuevos capítulos en su tercera entrega y promete iluminar nuevos y fascinantes aspectos de la búsqueda del hombre por lo divino. Un enorme grupo de investigadores y científicos participaron para hacer posible el proyecto, detalla en entrevista exclusiva con People en español el actor afroamericano de 81 años. Y ayuda el tener a National Geographic detrás a bordo de la producción, asegura el actor al explicar los motivos que lo convencieron para aceptar un proyecto de esta envergadura. Freeman creció en el seno de una familia bautista, según él mismo nos cuenta. Pero por estos días la religión a la que me siento más cercano es el zoroastrismo, asegura, afirmando que se identifica con dicha religión por sus 3 preceptos básicos: buenos pensamientos, buenas acciones, buenas palabras. ¿Es un hombre religioso?, le preguntamos. No soy un hombre religioso, pero para responder a tu pregunta de si creo en Dios, la respuesta es sí. Freeman asegura que la revelación llegó de manera abrumadora, fue el momento más conmovedor, recuerdo el darme cuenta de ello como un trueno, ¿soy creyente? Suscríbete a nuestro boletín. Como anfitrión del show y coproductor, Freeman se unió a Lori M.C. Creary y James Downier, los productores ejecutivos del show, para emprender la aventura. El show ha llevado al actor ganador al Oscar y equipo por 30 ciudades alrededor del mundo, incluyendo Jerusalén, Katmandú, París, Lourdes y Jericó. A bordo de motocicletas, a pie o en avión, Freeman y su equipo han recorrido más de 75,000 millas para hablar en persona con monjes, pastores, druidas, cristianos, musulmanes y tibetanos, todo con el fin de descubrir a Dios. El arranque de la serie no fue tan sencillo. En zonas remotas la producción se encontró con el escepticismo local, no podían imaginar lo que The Story of God with Morgan Freeman sería, asegura M.C. Creary. La serie incluye momentos verdaderamente apasionantes o espeluznantes como la grabación de un exorcismo satánico o la visita del trono de Satán, en Turquía. En 3 años de producción, Morgan asegura haber encontrado muchas similitudes entre las religiones. La tercera temporada de The Story of God with Morgan Freeman se transmite en Nat Geo los martes a las 9 de la noche, hora del este. Internacionalmente estará disponible en 172 países y 43 idiomas y en español a través de Nat Geo Mundo. Las 2 temporadas anteriores están disponibles por streaming vía Amazon, iTunes, Google Play, Vudu y DVD.